Good evening, my friends. Welcome again. Bienvenidas. Sé que algunos tienen dificultades por el tráfico y otras circunstancias que me estaban comentando, but we're going to start with the class number 15, clase número 15. Here we have Janet. Good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo estás? How are you doing? Fantastic. Okay, that's nice. Okay, good, because today is Friday, hoy es viernesito, okay? So that's good for you. You don't work tomorrow, no trabajas mañana, Janet. Tampoco Bea, Ceci, Gabriela, Yesenia, you don't work. So that's really nice. Fridays are okay. Here we have also Ivania, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you tonight? I'm perfect. Okay, I'd like to hear that. Do you work tomorrow, Ivania? Estoy de vacaciones, teacher, así Really? que no porque sí me tocaría ir de noche. That's really nice. Vacation. When Yes. does it finish? ¿Cuándo se termina? El jueves de la otra semana. Okay, that's nice. Lo único que va a sentir pesadito va a ser el viernes, entonces, the Friday. Because we were having that, pero tenemos la última clase, so that's really nice. Yeah, good for you, Ivania. I hope you enjoy it. Espero que las estés disfrutando, okay? Red, sleep, duerme, sleep, go out, eat a lot, okay? Watch movies, whatever, okay? Nice, Ivania. Gran sonrisota. Yeah, I like to listen good news. Me gusta escuchar buenas noticias, okay? Bea, good evening. Hi, teacher. Good evening. Te veo, I can see a different color of your hair or not. Yeah. Ah, Yeah. okay. It looks nice. Se ve super genial. Yeah, Okay. thank you. Ya decía, necesito lentes quizás. Okay, but good. Nice color, Bea. Thank you. Here we have also Melvin. Good evening. Good evening, teacher. How are you tonight, my friend? Very good, teacher. Very good. I'd like to hear that. Thank you. Okay, nice. Here we have also Ceci. Good evening, Ceci. Good evening, teacher. Ceci, you are a teacher, right? You Hola. are teacher, right? No. 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 ¿Qué me I am receptionist. Receptionist. ¿Quién más me dijo que era teacher? ¿Qué sabe? Gabriela, Yesenia, Janet. Bea. Ah, Bea. Cari. Cari, yes. Pero bueno, pues me confundí. I got confused. Okay. So we're going to start. Vamos a comenzar. And let's see. Here we have vocabulary practice. That's the topic of tonight. Es el tema vocabulary practice. We're going to have a short review. Vamos a tener una pequeña, pues, retroalimentación de todos los temas que hemos visto hasta cierto punto, ¿ok? Here we go with this. Commonly, this topic, I teach it on February. Normalmente este tema lo enseño en febrero. That's why here we have Valentine's Day, but because I have like 3 modules, number one, tuve 3 grupos, número uno. Entonces, se imagina, pues, fuimos cambiando con respecto a eso. But here we have this vocabulary that it is really useful. Es bastante útil, okay? So, here we have balloons. Okay, cuando decimos ball, es pelota, pero balloons son globos, vejigas. Candy, dulces, chocolate, ya sabemos que no es chocolate, es chocolate. Couple, que es pareja. Por eso cuando les digo working pairs, les estoy diciendo que trabajen en equipos. Pairs es parejas. Pero cuando decimos couple, nos referimos cuando ya hay una amistad o algo más que amistad. Couple. Cupid, date, fairy, flowers, 14th, friend, gift or present.
Heart hug es abrazo, por eso Huggies, la marca Huggies es abracitos, es hug, Huggies. Kiss, write love, here have poem, proposal, that this is very interesting, proposal, here we have ring, romantic, and Valentine card, okay? So, here we have some of this vocabulary. You tell me one vocabulary or one word that you remember. Ivania? February. February, okay. Cecilia and Bea. Proposal. Te llamó la atención, ¿verdad? Ok, proposal, yes. Bea en Meida. Date. May en Gabriela. February. February, aunque ya estaba repetida esa. ¿Tienes otra? ¿Te recuerdas? Chocolate. Chocolate, ok. Gabriela en Janet. Ring. Janet and Melvin. Flower. I'm sorry. Flower. Okay. Melvin and Yesenia. Couple. Couple, good. Jesse and Sumara. Balloon. Balloons, yeah. Good word. Sumara, do you remember any word? Kiss. Thank you. Yeah, that's it. Very simple vocabulary. I mean, I like this kind of vocabulary because it is easy to understand. Es bastante fácil de entender este vocabulario. Pueden ver, hay bastantes palabras que sí se parecen un tanto al español, right? So, what we have here is ya aprendimos a decir yo también. ¿Verdad? Ceci, do you remember one form to say yo también? Una manera para decir yo también, do you remember? Me too. Me too. Melvin, do you remember the other ways? Otras maneras para decirlo. Yo también. No, maybe. Okay, maybe Janet. Me too es la más práctica. Pero tenemos otras formas. ¿No, Janet? ¿Ivania? Ok. ¿Do I? Yes. So do I o so am I. Y Janet, yes, ese es. ¿Verdad? Podemos decir me too, ¿verdad? Yo también, o so do I. Here we have ways to say yo tampoco. Ojo con esto. Formas para decir yo tampoco. Entonces, cuando tenemos el either acá, te parece un poquito en el sentido de que este either, miren, tenemos la misma, here we have the same sentence, la misma oración, ¿ok? I am not happy, solo que aquí es negativa. Aquí aparece el not y aparece el don't. I am not happy, I am not either. ¿Ok? I am not either. O pueden decir, I am not happy either. Ahora, now, if a person tells you, I don't love you, because the other example, el otro ejemplo era, I love you. But in this case, cuando todo era hermoso, pero en este caso, no. Les están diciendo, I don't love you. So, in this case, cuando tenemos esto de, I don't love you, pueden decir, I don't either. O, I don't love you either. ¿Ok? Vamos con el otro. Este es el neither am I o neither do I. Se parece un poquito al so do I, so am I. I am not happy. No soy feliz. Neither I am. O neither me. I don't love you. Neither do I, neither me. Ojo con esto. Aquí utilizamos am. Aquí utilizamos am. Aquí utilizamos don't, aquí utilizamos do. Si ustedes escuchan am, utilizamos am. Si utilizan don't, utilizamos do. Y este, el neither me equivale al me too, pero opuesto. Cuando decimos me too, se refiere a yo también.
neither me, yo tampoco. Okay, repito de nuevo. We have two forms, tenemos dos formas para decir yo tampoco. Podemos utilizar el either. No se dice either, se dice either. Okay. Ojo con esto. I am not either, I am not happy either, or I don't either. Pero también podemos utilizar el neither am I, neither do I. ¿Ok? Neither am I, neither do I. O neither me. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les voy a... We're going to check the attendance list and I'm going to give you negative sentences. So you have to answer in negative. Deben de responder yo tampoco. ¿Ok? No me van a decir me too. So do I, so am I, because that's yo también. Here we have yo tampoco. Okay. Questions, preguntas, cualquiera de estas formas pueden utilizar. Les veo una cara de... un poquito de dudas. Sé que este cuesta un poquito, pero... Sí, yeah. A medida del uso. Yes. Hello there. Repita. Repita eso porque me quedé perdida. Ok, vaya. Tenemos dos maneras para decir yo tampoco. Una manera es utilizando la palabra either, que es esta. Ok, esta palabra es la either, ¿verdad? Es esta. Y aquí tenemos un ejemplo. La vez pasada tenía I am happy. Aquí digo I am not happy. Aquí es I am not happy either. I am not either or I am not happy either. La otra es I don't love you. Puede ser I don't either. O I don't love you either. Ahora, podemos decir neither am I o neither do I. Todas estas son formas para decir yo tampoco. No se confundan. Todo esto va a lo mismo. Yo tampoco. So, I am not happy. Podemos decir, neither am I. Esta es la manera más elegante de decirlo. Neither am I. Si alguien les dice, I don't love you, si ustedes dicen, neither do I, van a sonar súper fancy, muy elegante. Esta forma, either, sí se puede hacer, pero honestamente, honestly, esta forma de neither am I o neither do I, es la más común y la se escucha bastante bien. Ahora, si no se quieren complicar y utilizar la vieja confiable, solo digan neither me. Equivale al me too, pero opuesto. Porque me too es yo también, neither me es yo tampoco. Hoy sí creo que ya estamos más claros, ¿verdad? Repito, le voy a dar oraciones. Si ustedes se sienten nerviosos o no hayan que hacer con sus vidas, neither me. Don't complicate, neither me. Pero si se quieren arriesgar un poquito, escuchen si yo digo am, me dicen neither am I. Si escuchan que I, yo digo don't, digan neither do I. Ok, we're going to start. Vamos a ver entonces. Iris, are you here? ¿Está por acá, Iris? I guess no. Ceci. Estimada Ceci. Hi. Hello there. Hello. I am not doctor. I am not doctor. Neither I am. Okay. Neither I am. Perdón. Eso. Y yo dije, está inventando Ceci, me llega, porque ya se la creí. Neither am I. Ok, thank you, Ceci. Christy, hola, Christy. Hola. Lista para la acción, ok. I don't like merengue. I neither don't like. Vaya, estás pidiendo que te explique. Mira, rápido entendiste. Easy peasy. Good. Edwin is not here. Frank, creo que tampoco. Después se conecta, me comentó. And we go with Gabriela. Hello. Hello, teacher. Okay, Gabriela. I am not waiter. Mesero. Neither I am not waiter.
Neither? I. Thank you. Ivania. I don't love my dog. I don't love my dog. Neither do I. Perfect. Jackie, are you there? Okay, no. Okay, let's go with Jose Ernesto. Cari. No. Okay. Paola. Está Pao. Okay. Meida. Hola. Hello, Meida. Okay. I am not student. Repito, por favor. I am not student. Neither am I. Yeah, perfect. Melvin, hi. Hi, teacher. Hello. I don't like poem. I don't like poems. Neither do I. Perfect. Walter, I guess, is not here. Xiomara, good evening. Evening, teacher. Okay, Xiomara. I don't like onion. I don't like onion. Neither don't I. Neither do. Neither do I. Okay. Janet. Hi. Hello, Janet. I am not architect. I am not architect. Neither I am. Good. Yesenia? Hello, Jess. Yeah. Okay, Yesenia. Yeah. I don't like coffee. Neither do I. Thank you. Beatriz? Bea. Hello, hello. Okay, Bea. I am not romantic. Neither I am. Thank you. Neither am I, Bea. Am I. Sé que uno está acostumbrado a I am, ¿verdad? Esto lo vamos a seguir viendo después, ¿ok? Sé que está, it is kind of confusing, but we're going to study it later, ¿ok? Tenemos otro ejemplo. Look at this. Cuando alguien le dice, I am happy, I am happy too, o también podemos decir, so am I, pero con una negativa, I am not happy, neither am I. También podemos decir, I am not happy either. Los mismos ejemplos que les puse. Okay, these kids are happy and these people are not happy, ¿verdad? Estos sí están felices y ellos no. Así que es una manera de contestar siempre, okay? And we continue now. And we're going to, what is the best advice you have received? Okay, ustedes pueden comenzar, este es the speaking activity number one. Pueden comenzar, the best advice was, el mejor consejo fue, y ahí comienza. Por ejemplo, the best advice was to keep secrets if people tell you something. El mejor consejo fue guardar secretos si la gente te comenta algo. Ok, let's complete activity number one, speaking activity one. Do we have volunteers for this? Maybe we can start with someone. For example, let's listen this time to, okay, Janet, here we go. And then we go with Gabriela. Come on, Janet, tell me, tell us, cuéntame. The best, I listen. Advice. Advice. Advice, okay. The best advice what? You are one something new. Okay. Could you repeat the, puedes repetir lo último, please? You are watching something new. Okay. Something new, algo nuevo. Cuidar algo como nuevo o algo así. Sí, algo nuevo. Okay.
Ah, you learn something new. Tú aprendes algo nuevo. Okay. Ajá, siempre. Yes. I guess every day we learn different things. Okay. Very good point, Janet. We go with Gabriela and then Melvin. The best advice was do things right from the start so you don't have to work double. Okay. Do the things right. Okay. Correctly. Hacer la forma de manera correcta. Yeah. Hacer las cosas de manera correcta, right? Yeah. Thank you. Melvin, and then we go with Ivania. The best advice was save for the future. Yeah. Save money? Save money. Yes. Yeah. It is very important. Unfortunately, a lot of parents don't advise that. Los papás a veces no aconsejan muchas veces. But it is necessary. Save money. Yeah. One of the best. We go with Ivania and then Bea. Ivania, creo que estás hablando contigo misma. No te escuchamos. We don't listen. Sorry. Thank you. The best advice was to never stop being a good person, no matter how many problems life brings to growing up. Oh, perfect. Yeah, I know it is difficult to be a good person when we have bad moments. We have problems, but if you continue siendo una buena persona, being a good person, a lot of good things happen to you. Unas cosas te pasan. Thank you. We go with Bea and then Yesenia. Para empezar, teacher, ¿cómo se dice para luchar en inglés? Fight. Okay, luche. Puede ser. Fight. Yeah, fight. Fight, okay. The best advice, yes, was that I always, the best advice was that I always, ¿cómo digo la palabra que se dice? Fight. Fight for what I want. Yeah, good point. Yes, fight for what you want. It is very fundamental in life to have objectives, plans, and work and fight for what you want in life. Pelear, luchar por lo que quieres en la vida. Thank you. We go with Yesenia and then Maida. Yo la verdad no lo sabría decir así en inglés, pero a mí el mejor consejo que me han dado es que nunca demuestre todo lo que yo soy. Okay, ajá. Te voy a dar tiempo para que lo digas después en inglés, ¿ok? Jess, tú eres muy inteligente, okay. Sé que lo... Me parece súper interesante eso. Ok, we go with Maida and then Christy. The best advice I've received is love you first. Love you first, yes. Before love to other person, we have to love ourselves, amarse uno mismo, and then we can give love for other people. But very, very important. I like it. We go with Christy and Ceci. The best advice was overcome my fears. Yes. Every day we have fears, tenemos miedos, but you have to overcome, superar. You have to overcome the fears in life. Thank you, Ceci. And after Ceci, we go with Miguel. The best advice is not to criticize other people's way of life or physical appearance and focus on my life. Yeah, criticize people. Commonly people criticize, or the critics are negatives, and usually we say bad things for other people or other situations, but we have to look ourselves, tenemos que ver nosotros mismos, right? Yeah, that's really dangerous.
Okay, we go with Miguel and finally with Xiomara. Miguel, creo que no has pasado. Ah, Melvin, sorry. No has pasado, ¿verdad, Melvin? You... Yes, save for the future. I'm sorry, save money for the future, yes. Okay, Xiomara, please. The best of the beans at the squad is as good to the gear. Okay. We have to give our best, hacer el bien, right? To do the best. Okay, here we have also Paola. Are you here now? ¿Estás acá, Pao? Okay, si no en un momento ya también se va a conectar. Okay, my friends, we have a review. Tenemos una pequeña revisión. Hola, teacher. Okay, Pao, ¿vas de camino? No, teacher, estoy en casa, pero estoy sin voz. Ya te escuché que tiene voz, ajá, de afónica. Okay. Voy a participarle, teacher, pero... Puede ser en el chat, no problem. Pao, ah, okay? Sí, mejor, teacher. Thank you. Thank you. Thank you for... I hope you get better. Espero que mejores. And remember, on, in, at. Aquí tenemos esto. Jackie no está, but Jackie was asking me about something. Parece que había una pregunta en las tareas que aparecía la pregunta de esta manera. What time is it? Y había unas opciones. Por ejemplo, it's... Voy a escribir esto porque no puedo escribir la respuesta de la plataforma. I'm sorry, quiero ver cómo era. Okay, y había otra más. Entonces, este, Ceci, Ceci, Jackie was telling me that at, como ya habíamos visto, here we have at, and here we have at here for the time. So, Jackie was thinking that this is the correct answer, but no, the correct answer is this. La respuesta correcta es esa. Cuando les pregunten, what time is it? Ustedes dicen it's y dicen la hora. Vamos a utilizar at acá cuando solamente digamos la hora sin la palabra it's. Ejemplo, example. See you tomorrow at 7:50. Okay. See you tomorrow. O pueden decir what time. What time is the class? At 7. At 8. ¿Qué hora es la clase? A las 8. ¿Ok? Ahí pueden, here we can use at. Pero cuando les pregunten directamente qué hora es right now, qué hora es ahorita. For example, now, here we have 8:30. ¿Ok? Or 8:30. ¿Ok? It's 8:30. Si preguntamos qué hora es ahorita, qué hora es. Pero para otro tipo de hora, sin el it's, se utiliza el at. ¿Ok? Well, we continue. We also complete this. Completamos esto lo del correo, okay? No problem with this. Very simple. On, in, at. Okay? Aquí tenemos fatty2018@email.com to mary_two@email.com. Subject, new products presentation. Y seguimos y lo vamos a completar rápidamente de nuevo. Melvin, you start, my friend. Recuerden, on, in, at. You go with the first line and then we go with Ceci. Okay, Melvin, are you ready? Yes. Hey, please. Are you busy? On busy. Monday, busy. Are you busy on Monday afternoon?
Do you know about the new product that the company launched? Launches. Yeah, maybe. Very well done. We continue with Ceci and then we go with Bea. There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. And yes, thank you. Okay, Bea, showtime. Momento de brillar, Bea. I work. I work lunch. No, I work on Tuesday. No. I ya me perdí. Aquí te estoy subrayando, Bea. Perdón, que soy desde el teléfono. Si estás desde el celular, te sugiero que lo gires para que se pueda ver mejor. Ok, I work until... Ok, se me fue, Bea. No, que soy yo. I work until... 45. Okay, but I can meet you at on the corner. Esa palabra que lleva el uno sería entonces First Avenue. First Avenue and Main Street. Thank you. Yes, that's it. And now we're going to have here Gabriela. What do you think? ¿Qué crees? What do you think? There's another. What do you think? There's another presentation, but it will be on March. Cuando era solo el mes. Yes, Gaby. In March. In Sunday. And sería I can. Okay, that, in March. That. Y para Sunday también sería in. On. Yeah, on. Ya ven, deben de seguir su presentimiento, a ver qué les dice. Yeah, in March on Sunday. Esta era la más tricky. Okay, we go now with this. Fíjense bien. Ojo con esto. Hay palabras que se escriben igual, words, the same writing, misma escritura, pero, but, the pronunciation, the intonation changes the meaning. La entonación es la que cambia el, ¿cómo se llama?, el significado. Look at this. Aquí tenemos the first column is for nouns, sustantivos, and the other column is for verbs. Okay? So, the first column, todas la pronunciación, la fuerza de voz va en la primera sílaba. Okay? And the verbs, the intonation or the accent, el acento es en la última. Recuerden que todas las palabras tienen acento, más no todas tienen tilde. La tilde es el guioncito que nos muestra. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Aquí dice café. Ahora, ¿qué pasa, Melvin, si el acento no va en la E, sino en la A? ¿Cómo sería esa palabra? Café. Yeah, correct. Café. Here we have carro. The accent is in letter A. En la letra A está el acento. Carro. Pero si lo cambiamos, en la O sería carro. ¿Ok? So that's it. Otro ejemplo. Cuaderno.
Vamos a ver, Jesse, ¿dónde está la fuerza de voz? En cuaderno. Jesse. And there. Yeah, and there. Cuaderno. ¿Verdad? Cuaderno. Pero si estuviera en la O, sería cuaderno. Y si estuviera en la U sería cuaderno. ¿Ok? So, that's the different pronunciation. Ahora, quiero que cada quien me diga una, me va a escribir una palabra en el chat. Lo va a decir, le va a cambiar el acento. Puede ser de dos sílabas, tres sílabas. Café de dos sílabas, café. Carro dos sílabas. Cuaderno es de tres sílabas, cuaderno. Depende de ustedes. Comienzo yo. Cualquier palabra en español. Comienzo yo. Tortuga. La voy a cambiar. Tortuga. ¿Ok? Vea, captamos. Ya. Yeah. Okay, let's see what do we have here. Vamos a ver qué inventamos acá. Ivania, tell me how could it be that word? ¿Cómo sería esa palabra? Camión. ¿Y si le cambiamos el acento? Camión. No sé. Camión. Así es camión. Ajá, camión. ¿Con ese Elena? Camión. Yeah. Thank you. Bea and then Jesse. Bea, you go. Sería zapato. Y si se la ponemos en A, zapato. Good. Yesenia and Ceci. Es árbol. Y si lo cambiamos, sería árbol. Thank you. Ceci and Christy. Es limón y si lo cambiamos es limón. Yes. Christy and Janet. Sería camisa y si lo cambiamos, camisa. Camisama. Yeah, camisa. Janet and Meida. Camello. Y si lo cambiamos, camello. Camello. Meida. Botella. Y si lo cambiamos, botella. Botella. Como es viernes, estamos pensando en botella. Thank you, Meida. Botella de agua. Ok. Chumara. Sofá. Y si lo cambiáramos, sería fatal. No, mejor no digo. Dilo, Xiomara, inténtalo, try, come on, you can do it, no, puedes hacerlo. No, no, es sofá, lleva la tilde, ¿verdad? Sofá, ok. Uh-huh. ¿Y va en la O? Bien. ¿Hola? ¿Y si el acento ya no va en la A, sino que en la O, sería? Sofá. Yeah, sofá, thank you. Uh-huh. Ok, so here we have also Gabriela, creo que la tuya me hace falta. Melvin, también me hace falta la tuya. In this case, aquí viene el punto importante de nouns and verbs. Aquí es record y aquí es record. Por eso era importante ese ejercicio. Okay. Record and record. Okay. And here we have increase, increase. Update, update. Project, project. Insult, insult. Aquí dice, ¿verdad? Record, ¿verdad? Que es un logro. Aquí record es grabar. Increase es incremento. Increase, incrementar. Update, update es actualización. Y update, actualizar. Project es proyecto. Project es proyectar. Insult es insulto. Insult
insultar. So all of these words are verbs y en español terminan en ar, er, ir. ¿Ok? Ese es el punto de esa. Recuerden, record, record, increase, increase, update, update, project, project, insult, insult. Bien, elijan uno. Comenzamos con Ceci and then Janet. Project, project. Mm-hmm. Project, project. Thank you. Janet and Ivania. Record, record. Good. Ivania and Bea. Increase, increase. Good. Bea and Maida. Insult, insult. Okay. Maida and Christy. Record and record. Okay. Record. Good. Christy and Melvin. Record and record. Okay. Melvin and Yesenia. Update. Update. Yes. Yesenia and Ceci. Ah, no sé si ya pasó Xiomara. Project. Project. Thank you. Okay. Xiomara. A ver quién me está manchando la pizarra. Xiomara. Yo. And then we go with Gabriela. Record. Record. Okay, Gabriela. Insult. Insult. Thank you. José Alemán, hello. Yeah. Project. Thank you. Very nice. Bien, eso es para que ustedes sepan que los nombres, las palabras can be nouns or verbs, sustantivos o verbos, okay? And we're going to have a short conversation about weekend routines, la rutina del fin de semana, okay? Remember, después de esta clase solo nos quedan 5, solo la otra semana. And we say goodbye. Bien, tenemos conversation 1 and conversation 2. Here we have, what do you do on the weekend? Nothing important. I usually stay at home. Watch TV, read a book. Just take it easy. Just, como Justin, just take it easy. What about you? I like to get outside. I usually take a drive, visit friends, or play sports. Oh, what sports do you play? I like to play golf and tennis. Do you play any sports? Not really, but I like to watch sports. ¿Qué haces durante el fin de semana? Nada importante. Usualmente me quedo en casa, veo televisión, leo un libro. Solo relajarse. Just take it easy. Cuando alguien está, digamos que Janet está bien enojada y todo, le decimos, calmate, Janet. Take it easy, relax. Ese take it easy. Take it easy. Just take it easy. What about you? ¿Qué hay sobre ti? Me gusta salir. Usualmente voy a, por ahí conduzco, visito amigos o practico deportes. ¿Qué deporte juegas? Me gusta practicar el golf, tenis. ¿Te gustan algunos deportes? No realmente, pero me gusta ver deportes. Conversation 2. What do you like to do in your free time? I like going shopping and hanging out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies, so share if you like. Okay, I remember you next time. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta salir a comprar y hanging out es cuando uno va a salir con los amigos. ¿Y tú? Me gusta cocinar y hornear cosas. ¿Sí? ¿Qué horneas? Me gusta hornear pastel y galletas principalmente. Bueno, me gusta comer galletas, así que invita cuando gustes. Ok, te recordaré la próxima vez. Nothing important. Yellow words. Nothing important. Usually stay. Just take it easy. Just take it easy. Just take it easy. Outside. Outside. Sports. No es. Sport. Sports. Sports.
any sports really. Hanging out, baking, bake mainly, share. Okay, maybe Janet can help us or Bea with the screenshot, and we're going to practice a little bit with this conversation. Así que agradeceré, como siempre, si me apoyan enviando conversation. It's very simple, okay? If you notice, the yellow words are maybe some of the difficult phrases, but we have just to practice. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Nothing important. I usually stay. Just take it easy outside. Sports. Any sports, really. Okay. Hanging out. Baking. Bake mainly. Share. Okay. That's part of the vocabulary. Let's check if we have ready. Thank you very much. Yesenia. Okay, we're going to practice in breakout rooms. Just let me check this. I recommend you to check the conversation right now. Revisen la conversación en este momento so you can have like a big idea how to pronounce. Okay, my dear friends, see you in a moment. If you need some help, si necesitan alguna ayuda, pues me comentan. I need you to select the request, la invitación. See you in a couple of minutes. Lo veo en un par de minutos. Let's practice. Remember to exchange. Hay que intercambiar también, pues, los diálogos. See you in a moment.
Ok, Francisco, te acabo de enviar la solicitud. Miguel ya aceptó para estar en la sala. Thank you. Hola, Ivania. Hello. ¿Pudiste practicar con tu compañero o compañera? Sí, teacher. Solo como quizás unos 5 minutos porque se le apagó el teléfono. ¿Con quién estabas? Con Beatriz. Con Beatriz. Ok. ¿Pero practicaste un poquito? Sí. Ok, perfecto. Te veo en un momento, ¿ok? Ok, teacher. Adiós, teacher. Adiós, chica. Hola, Bea. Cher, ya estoy de nuevo aquí. La pobre compañera se quedó sola. Ahorita te mando para allá. Por favor. Okay. Gracias. Bye.
Okay, let's listen to some of you. Tenemos acá conversation one, conversation number two. Tal vez me puede colaborar Janet, please. Could you? Melvin. Yeah, Janet and Melvin, depends on you. What conversation? Conversation number two. Okay, let's go with number two. What do you like to do in your free time? I like going shopping and helping all with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies. Sushar, if you like. Okay, I'll remember you next time. Yeah. Very nice. No tuvieron problema. No problem with the pronunciation. Like it. Okay. What about number one? Or if we have some others, maybe we can have Yesenia participation. Gabriela. Okay. Can you do number one? Number two. Conversation two. Okay. Uy, no parece. Ahí inicia. ¿Qué se hizo? Por aquí está. Yo. Ya se le había olvidado que estaba escondido. Yo. Sí, yo iniciando. What do you like to do in your free time? I like going shopping and hang out with friends. And you? I like cooking and baking things. Oh, yeah. What do you bake? I bake cake and cookies mainly. Well, I love to eat cookies. So share if you like. Okay, you remember you next time. Okay, yeah, that's it. Next time. Okay, we continue now. And here we have this. What is the best advice you have received? Vamos, continuamos con el mejor consejo, the best advice. Maybe we can have some other participations. For example, Pao, tal vez me puedes escribir your advice en el chat aquí de Zoom. Xiomara, no sé si tú ya participaste por acá, creo que no, ¿verdad? Let's listen the advice. Yes, teacher. Okay, entonces noté. What about José Alba? Sí, Pau. Dígame, ¿qué necesita que participe? Speaking activity one, ¿la tienes? La del mejor consejo. Yes. Sí, teacher. Okay, please. ¿Cómo se iniciaba la respuesta? Aquí está, the best advice was... Okay, the best advice was always a positive. Okay, always be positive. Yeah, very be nice. Positive. Okay, yes. Thank you. Positive, thank you. What about Miguel and then Francisco? Teacher, yo ahorita lo voy a hacer. No me acuerdo. Okay, te voy a dar tiempo. Jesse creo que ya lo tiene también. Francisco. Ok, todavía no. Jesse creo que sí ya la tiene, ¿verdad, Jesse? Tú se va a llegar, ¿verdad? Para iniciar. The best advice was to. Mm-hmm. Ok. The best advice was to never show what you know. Okay, never show what you know. No mostrar todo lo que sabes. Is that? Okay, very interesting. Al menos no al inicio. Okay, here we have this. Remember, here we have production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. And we have this, that this is the complete, right? Production is a key control. Research and development,
¿verdad? Tenemos develop, design, marketing y así sucesivamente. Recuerden estas. Production, research and development, purchasing, marketing, human resources management, accounting and finance. Ahora aquí tenemos unscramble the letters. Tenemos que desenredar estas letras, ordenarlas y formar frases o las preguntas, que son estas mismas. Son estas, de la 1 a la 6. ¿Ok? Maybe we can start here. We're going to start with Christy and then Melvin. ¿Ok, Christy? Any idea? Number 1, 2, or 3? Hello, Cristina. Hola, hola. ¿Sí? Vamos a armar esto, dijo. Quiero ver. Son estas, de la 1 a la 6. ¿Ok? Vaya, la 2. Number 2. Sería push. ¿Cómo se pronuncia eso? Purchasing. Ajá, purchasing. Purchasing. Mm-hmm. Purchasing. Thank you. Melvin, number one or three? Number one, teacher. Yeah. Production. Yeah. Okay, very nice. Maybe we can have Ivania number three. Can you help us? Sé que está rara eso. Yes, teacher. Vamos, tú puedes. Realmente sí, no logro. Tengo una idea, pero no. Aquí te lo muestro, vaya. Aquí está la respuesta. Creo que ya la agarré. Yeah, yo sé que sí, vamos. You can do it. Human resource. Managing? Yes. Yes. Human resource management. Yeah. I know it is the difficult. Estaba difícil esa. Okay. Now here we have some others. Tenemos otras acá. Okay. What about this? 2, 4, and 6. Gabriela, can you help me with 1? And then Beatriz. Number 4. Marketing. Number 4. Yes. Como que es kindergarten. Marketing, thank you. Bea. And then we go with Ceci. 6. Yeah. Si no me recuerdo, era accounting. Mm-hmm. Finance. Thank you. Okay, Ceci, can you help me with number 2? No, fíjese que no sé cuál es la primera. Vaya, aquí te la muestro, vaya, te doy un par de segundos. ¿Ahora sí? Sí. Restiers. De blame, no, de, no sé. Research de, and development. Come on, research and development. I know, not easy. Esa otra que estaba algo complicada, okay? This is the errors of an enterprise. Vamos con esta. Speaking activity, ustedes díganme. If I had one superpower, I would choose qué superpoder podrían elegir. Imagine there's a genie, hay un genio, and tells you, I can't give you money, no te daré dinero, but I can give you one superpower. Te puedo dar un superpoder. Entonces, esta es una oración condicional.
If I had one superpower, si tuviera un superpoder, I would choose, yo elegiría, aquí está, I would choose, yo elegiría visibility, read people's mind, mind control, X-ray vision, immortality, flight, absorbing power, regeneration, teletransportation, super speed, super strength, time travel. Todo está interesante. Invisibilidad, leer la mente de las personas, control mental, visión de rayos X, inmortalidad, flight, volar, vuelo, absorber el poder, regeneración, teletransportación, super velocidad, super fuerza, viaje en el tiempo. Ok. Let's listen to some of you. Ceci. If I had one superpower, solo di, I would choose, ¿cuál elegirías? Would choose teletransportation. Okay, imagine how, well, no traffic, you can sleep more, podría dormir más, yes, well, very nice. Melvin and then Miguel. I will choose teletransportation. No teletransportation. But well, yes. Yes. No payment for gasoline or public transportation. No traffic. Not traffic. Yes, traffic. Oh, mouse teacher. I'm sorry. Es que el tráfico nos tiene traumados. I know. Maybe we spend like 3 hours of our day in traffic. Maybe 3 horas de nuestro día quizás se va en el tráfico. Or 2 hours. Yeah. Well. That's terrible. Thank you. We go with Miguel and then Bea. I will choose super speed. Super speed. Okay, thank you. Bea, and then we go with Christy. I will choose teletransportation or invisibility. Invisibility. ¿A quién quieres espiar, Bea? Okay. Yeah, teletransportation or invisibility. Imagínense, me salió más hambrienta de poder, vea. Christy and Ivania. I will choose mind control. Well, Christy, come on, ¿a quién quieres controlar? Mind control, control mental, wow. Very dangerous, peligroso. Ivania, and we go with Yesenia. I will choose mind control, teletransportation, but really everyone. Come on, no, Ivania, no se vale. Tramposía, okay. You have to select one, but mind control and teletransportation, so dangerous, muy peligroso. Okay, we go with, who? ¿Quién dije? Yesenia and Gabriela. I will choose Absorbing power, okay. Así las tengo todas. No, ya ven que son bien tramposas. Okay, Gabriela, and we go with Paola. I will choose immortality. Immortality, living a lot of years. Okay, thank you, Pao, and then Janet. I will choose flying. Fly, volar, okay. Very interesting. Janet and Maida. I will choose time travel. Time travel. ¿A dónde quieres viajar, Janet? Time travel, okay. Very interesting. We go with Maida and we go with... Xiomara. I go choose flight, okay. Xiomara and Jose Ernesto. I go choose time travel. Time travel, thank you. Okay, Jose and Francisco. Jose? Okay, Francisco.
I will choose absorbing power and time travel. Absorbing power and time travel. Okay, thank you. And we're going to do something. Vamos a trabajar en un speaking activity y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con, dice, interview a partner about his or her activities on a typical day at work using information, questions, and prepositions of time. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Qué hacen durante la mañana, en la tarde, en la noche? Vamos a elegir dos de cada uno, ¿ok? So what we're going to do is do the next. Por ejemplo, Ivania and Ceci. Entonces, Ivania dice, I have breakfast, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, you can say, I go to work. In the afternoon, I check the mail. Y así sucesivamente, dos de cada uno. Two in the morning, two in the afternoon, two in the evening. Okay, dos cosas que se hacen. Please interchange information, intercambio información. Then we're going to present, we're going to have this. Vamos a presentar la información, ¿ok? In the morning, in the afternoon, in the evening. No es in the afternoon, in the evening, ¿ok? Share with your classmates. Compartan con sus compañeros la información. I recommend you to think about, piensen desde ya qué les van a decir. Dos cosas que hacen en la mañana, dos cosas que hacen en la tarde y dos cosas que hacen en la noche. Okay. So, see you in a moment. Hola, Bea. Me estoy esperando, teacher. ¿Qué pasó? ¿No te llegó? No, no, no. Ahorita te la envío, permítame. Intenta. ¿Ya te llegó? Ok.
Okay, my friends, I'm going to show you the example how you have to describe the routines of your classmates. Pongo de ejemplo a Ceci. Look at this. In the chat of Zoom, I wrote, yo escribí, Ceci goes to work in the morning. She has lunch in the afternoon and she watches TV in the evening. I know that you have two activities in the morning, two activities in the afternoon and in the evening. Solo seleccionen una actividad, pero ojo con esto. At the beginning, I wrote Ceci. Escribí Ceci al inicio, vea. Luego puse she has lunch and she watches TV. El nombre de Ceci, the name of Ceci, it is only in the first sentence, solo en la primera oración, ¿ok? Necesito que me escriban sus oraciones, ya las vamos a leer. Select only one activity in the morning, one activity in the afternoon, and one activity in the evening, ¿ok? En el caso de que sean compañeros, ustedes escriben Miguel, escriben la oración, y luego van a escribir he en la segunda oración y en la tercera oración, ¿ok? Here we have an example, aquí tenemos el ejemplo. Solo nos quedan 26 minutos de clase. We are about to finish. Ya estamos por terminar la clase. Siempre recuerden utilizar las terceras personas, ¿verdad? Le vamos a agregar S normalmente, S o IS a algunos verbos. Teacher. Teacher. Okay, I know you are writing, sé que están escribiendo, mientras comenzamos con Ceci. Okay, los demás, I recommend you to practice, les recomiendo que practiquen para que lo hagamos de manera fluida. Okay, Ceci and then Ivania. Ceci, please, you go. Cristina goes to work in the morning. She washes the room in the afternoon. And she takes a dinner
in the evening. Perfect, the evening. Solo un detalle. La palabra goes se pronuncia goes, ¿verdad? She goes to run, she goes to work. Okay, but very okay. Nice. Bien hecho, Ceci. Thank you. Congratulations. Ivania and then Gabriela. Okay, Ivania. Okay. Beatriz plans her class in the morning. She drinks coffee with her family in the afternoon. She does her homework in the night. In the evening. Okay. Thank you, Ivania. Very well done. Gabriela and Janet. Jensenja. Ah, eso es lo que no sé si está bien escrito. No. You're okay. Mm-hmm. Va bien. Justinia takes a breakfast in the morning. She dismisses the student in the afternoon and she sleeps in the evening. She dismisses the students in the afternoon and she sleeps. Ajá. Solo sleeps va con doble E en lugar de doble P. But good. Pero bien hecho, Gabriela. Janet and then Melvin. Y Janet, what? Melvin exercise in the morning. In the afternoon, he sleeps at night. Has in this class. At night sería, aunque sería in the evening, pero at night it's correct. Thank you. Well done, Melvin. You're okay, Melvin, Janet, ¿verdad? Hablaré sobre Janet, Melvin. Yes, yes. Mm-hmm. Please. Janet takes a shower in the morning. She has to exercise in the afternoon and she eats popcorn in the evening. Okay, yes, Janet takes a shower. Mm-hmm. Takes. Yeah, well done. Well done. Thank you. Christy. And then Yesenia. My boy teacher. Okay. Cecilia goes to work in the morning. She sends an email in the afternoon and she takes a dinner in the evening. Yes, in the evening. Okay. Very good, Christy. Yesenia, and then Maida. David takes a shower and run in the morning. She teaching and she plans classes in the afternoon and dinners with her family. And that time. Ok, solo que en la segunda línea no sería she teaching, sería she teaches. Ok, mm-hmm. She teaches. Okay. Ok, and she plans, porque los verbos no le estás agregando eso, hay que agregarles eso. Ok, tercera persona. Thank you. Maida and Miguel. Xiomara make a breakfast in the morning. She has program reading in the afternoon. She has go in the bakery in the evening. Okay. She la otra sería she goes. Goes. She goes. Ajá. No le agregamos ahí no. Y hay que no. En la primera she makes tercera persona y no le has agregado ese. La otra, uh-huh. She programs. Y la última, she goes. A ninguna le agregaste S o S. Es importante. Porque si no sería Xiomara hacer. Xiomara programar. Okay. Entonces, ok. Muy bien. Ajá, ok. No. Thank you. Nice. Solo se hizo falta. Thank you. Okay. Very nice. Miguel and Beatriz. At 6 in the morning, he drank coffee in the afternoon and then wash the family at night. Ok, bien, solo sería he drinks con ese, drinks. Y la otra en talks with her family. Ok, Beatriz en Francisco. Uh-huh.
Espero que esté bien escrito, más o menos. Vamos a ver. Ivania has breakfast and cleans her house. She does exercise and study in the evening recipe class. Ok, thank you. Solo dos detalles. Las primeras dos líneas están perfectas. La última sería en studies. Y la otra, o la otra, receives. De ahí está bien, bastante bien, vea. Frank en Xiomara. Ok, no está Frank. Vamos con Xiomara. And then José. Maida goes to work in the morning. She stays lunch in the afternoon and prays in the evening. Good, thank you. Hecho. José and Pau. Paola, in the morning, Diane takes a shower, go to the work. In the afternoon, I teach class. I grab a study. In the evening, I go to the home. I'm going to sleep. Thank you. Ok, José. Vaya, aquí lo que hiciste fue que lo pusiste así como ella te lo dijo. Pero aquí se entiende lo que ella te dijo, lo que te dijo Paola. Pero hay que ponerlo en tercera persona, lo que ella hace. Ok. Pao, vamos a ver contigo. Okay, okay. José takes. Uh-huh. Thank you. José takes. José takes a shower in the morning. He makes reports in the afternoon and goes to the gym in the evening. Uh-huh. Okay, thank you. Very nice. Vamos a ver dos temitas pequeños and we finish, ¿verdad? Porque solo nos quedan ya 15 minutos. Countries, nationalities, and languages. Countries, nationalities, and languages. Entonces aquí tenemos países, nacionalidades y también idiomas. Tenemos Canadá, ¿verdad? Al canadiense dice Canadian. Y el idioma, el language, aquí es cuando decimos idioma, es language, pero se pronuncia language. ¿Cómo es plural? Languages, ¿ok? Entonces tenemos Canada, Canadian, English, French. Estados Unidos tenemos United States. A la nacionalidad se dice American. Y luego tenemos English, que es el idioma. Luego tenemos Italy, Italian, Italian. Brazil, Brazilian, Portuguese. Germany, German, German. Y luego tenemos England, English, English. Inglaterra, se le dice inglés, ¿verdad? Los ingleses. Y también, pues, el idioma es el inglés. Here we have some others. Tenemos los otros. Bien. Vietnam, Vietnamese. Igual, ¿verdad? Denmark, Danish, Danish. Colombia. Colombian, Spanish. Ojo con esto. Tenemos el país Colombia. Tenemos la persona, ¿verdad? Que vive ahí. Son colombianos y el idioma es español. Ecuador, Ecuadorian, Spanish. Egypt, Egyptian, Arabic. El Salvador, Salvadorian, Spanish. Estonia, Estonian, Estonian. Y la otra, Australia, Australian, English. El lunes vamos a trabajar un poquito más con esto. Y el último tema es esto. Sugiero que le tomen captura o tomen apuntes. Prepositions of place, something that we're going to study on Monday. El lunes vamos a trabajar de manera un poquito más, pues, profunda con respecto a esto. In significa adentro. On significa sobre. Under significa abajo. Next to significa a la par. Behind significa atrás de. In front of, enfrente de. Y between significa entre. Entre dos cosas, ¿ok? Repito, in significa adentro. On significa sobre. Tenemos under, que significa
abajo, next to, a la par de, behind, atrás, in front of, enfrente, between, entre, entre dos este, objetos, ¿ok? Ok, so, ya nos quedan, ¿qué, 12 minutos? Solo quiero avanzar con esto, ¿verdad? In, on, under, next to, behind, in front of, between. Repito. In, on, under, next to, behind. A ver, aquí vamos a hacer una breve aclaración. Behind, in front of, ¿verdad? Y la otra, que es between. ¿Ok? Between. Entonces, esto sería, ¿verdad? Here we have six prepositions of place. Tenemos las seis preposiciones del lugar. Y lo vamos a ver en una pequeña actividad en este caso, ¿verdad? I don't know if you have already, si ya tienen la captura o si ya anotaron. ¿Verdad? Entonces, tenemos acá estas seis palabras que vamos a utilizar en este momento. Questions about this? ¿Preguntas con respecto a esto? Estas palabras, las preposiciones, nos ayudan a ubicar las cosas. ¿Dónde están? ¿A la par de dónde? ¿Sobre qué? ¿O abajo de qué? ¿Ok? We're going to practice it with this. Voy a hacer una lista de estas palabras que vamos a utilizar acá. Veamos. Tenemos table, que es la mesa. Tenemos fish, pescado. Fishbowl es la pecera. Tenemos acá book. Tenemos bowl. Pillow es la almohada. Cat. Sofa, dog, y tenemos la otra que, bueno, le vamos a decir carpet, que significa alfombra, ¿ok? These are the words, the vocabulary, y vamos a ubicar dónde están esos, si están a la par, si están enfrente, entre, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar una, que sería de esta manera. The book is between the fish bowl and sofa. ¿Qué estoy diciendo acá? Que el libro está entre el, la pecera y el sofá. ¿Ok? Vamos a ver qué más me pueden decir ustedes acá. Let's listen to some of you. Yes, Gabriela. Oops, bueno, intentemos una. So, the dog is next to the sofa. Yes, the dog is next to the sofa. Yes, Ceci, hello. Hello, the cat is on the sofa. Yeah, the cat is on the sofa. Yes, Janet. The ball on the table. Okay, the what, I'm sorry? The ball, the bola. El gato, ajá, the cat. Y, ah, la pelota, the ball. Oh, the ball. It's under. It's under? Mm-hmm. On table. Yeah, perfect. Mm-hmm. La pelota está abajo de la mesa. Yes. Ivania. The fish bowl is on table. The table. It's on, yeah, the table. Yeah, that's it, correct. Yo creo que está bien fácil, ¿verdad? Entonces, tenemos otro, vaya, por ejemplo, si le pregunto, if I ask you, for example,
Vea, con respecto a la almohada, pillow, ¿dónde está la almohada? Where is the pillow? Yeah, on. On what? Del sofá. Ok, on the sofa. Y también puede ser behind the cat, atrás del gato, ¿verdad? The pillow is behind the cat. Sencillo, ¿ya ven? Súper fácil, very easy. Ceci, you have some other? Me parece que tienes la mano levantada. No. Ok. So this is part of the prepositions of place, ¿verdad? Voy a pasar lista en este momento. We're going to continue with this topic on Monday. Ya ven que no está nada difícil. Lo más importante, the most important is to understand this. In, on, under, next to, behind, in front of, between. Ok. Very nice. I'm going to check the attendance list. Let's listen. Hi, hello, good evening, goodbye. Okay. Es viernes, día cansado, ¿verdad? La mayoría va a descansar mañana. So, agradecer, please agradecer que pues han avanzado mucho con las tareas, tienen buenas notas. Good grades, ¿ok? Solo hay algunos que tienen una nota un poquito baja que posiblemente yo les escriba y les diga que pueden mejorar ciertas evaluaciones para que no les afecte su nota final. Eso es bastante importante. La nota final se va acumulando, ¿verdad? Aparte de esta unidad 3, solo nos quedan dos evaluaciones. La de la unidad 4, que son tareas, y el examen final. Y eso sería con el tema de evaluaciones. Solo nos quedaríamos ya con las clases y pues ya estaremos en la recta final. Comenzamos. Iris no está. Ceci, hello. Good night, sir. Good night. Christy. Good night, teacher. Ok, good night. Edwin no se conectó. Francisco. Present. Thank you, Gabriela. Good night, teacher. Good night, Ivania. Present. Thank you. José Ernesto. Ok. Paola. Ok. Meida. Good night. Good night. Melvin. Bye, teacher. Bye, bye. Miguel. Bye, teacher. Bye. And here we have Xiomara. Good night, teacher. Good night. Walter no se conectó. Janet. Good night, good night, good night. Good night, okay. Yesenia. Good night. Okay, Beatriz. Goodbye. Okay, goodbye. Me quedo ahora con Janet un momento con la sesión, okay? Please, Janet, the rest, see you on Monday. Necesito, pues, comentar un par de cosas con Janet, ¿verdad? Así que descansen, see you on Monday. Los veo el lunes. Bye. Okay. Good night. Night. Okay, Janet, quiero consultarte dos cosas principalmente. La primera es que esta sesión dura pocos minutos, ¿verdad? Pero tú dime si hay algún tema. Preguntas con respecto a la plataforma en general, si tienes dudas con respecto al vocabulario y conversación, puedo hacer una retroalimentación o explicación nuevamente, tú me dices si hay dudas. No, teacher. Ok, anteriormente ya habías tenido algún curso de inglés, ya lo habías tomado antes. No, a ver, ¿y eso era con INSAFORP o era una, o era otra academia? No, ¿perdón?
a la Academia Europea. ¿Y qué te pareció? Más o menos. Sí, lo único que solo iba los sábados. Oh, el problema de ir solo los sábados y que una jornada larga es que es bastante información. Entonces, a veces uno sí se puede perder porque como van avanzando con los temas, entonces sí. Yo creo... Ajá. ¿Tambás? ¿Y cuántos módulos hiciste? Solo el básico. Ok, ¿qué es un mes, dos meses? Dos meses, sí. Ok. Ajá, sí, es dos meses. Ok. Entonces, bueno, pero sí te escucho buena pronunciación. Andas bien, la verdad. Siempre hay cosas que mejorar, pero sí te siento que andas bastante bien, Janet, así que felicitarte. No sé si te están pareciendo las clases, si sentís que le vas captando, si lo sentís un poco difícil. No, ¿cómo no has sentido el curso? Siento que voy reteniendo bastante. La voy aprendiendo bastante. Y me gusta la modalidad de la clase. Las otras compañeras están en otro grupo y se quedan bastante. Están con otro. Hay varias compañeras tuyas que están también acá. Ajá, somos varias. Pero están en otro grupo. Entonces, no les ha gustado como. Esa es la modalidad que tienen. ¿Sí? Quizás es que es pesado, o sea, después de trabajar y todo venir, quizás sienten eso, o posiblemente se les está dificultando. Sí, lo que pasa es que dicen que no es como dinámica la clase. Es que dar clases así en línea, bueno, tú que eres maestra, ¿verdad? Entiendes que es bien complicado cuando son clases presenciales. Yo en lo personal soy muy dinámico con el tema de actividades lúdicas, incluso con adultos. A mí me gusta trabajar mucho eso, no ponerlos a bailar ni nada, pero sí actividades en las que los pones de pie, hacen actividades de movimiento y eso los mantiene activos. Eso es lo que no tan activa la clase, entonces lo que no les ha gustado. Sí, créeme que es un gran reto. En mi caso, como yo siempre he sido bien activo con las clases. Me gusta que estén no siempre sentados, sino que de pie la mayoría de veces del tiempo. Entonces ya dar clase y que sea un poco dinámica la clase en línea es complicado. Pero siento que en el grupo sí he estado funcionando, por lo menos con ustedes. Yo considero. Bien activo siempre. Sí, y la también, yo trato de hacer actividades que les distraigan, que cambien un poco el chip, pero la participación, la disposición de los participantes, eso ayuda bastante. Entonces yo siento que el grupo es un buen grupo este que tenemos acá, ¿verdad? Me ha gustado bastante como han trabajado, son bien responsables. Y pues, vamos bien, me alegra que te esté gustando, Janet, porque pues sí, de eso se trata. De que no se frustren, aunque tus compañeras posiblemente digan que... Ya no quieren seguir. Comprendo. ¿Y cuántas son en total que están en esto? Bueno, aquí estamos tres, y en el otro están otros tres. Ajá, tres, ajá, ok. ¿Cómo se llama? ¿Crees que no van a seguir quizás? Ya se salió uno. Bueno, le dijeron que terminara el módulo, pero ya no quiso que... Comprendo. ¿Las otras están en un mismo módulo? Sí, las otras. ¿En un mismo grupo? Y nosotros tres en este. Ok, sí. Y me había comentado sobre eso. Bea, creo que me había comentado sobre eso. Ajá. Cuatro, porque está Bea, Jesse y Karen. Éramos sí. Ocho. Bueno, qué bueno que ustedes nos han salido, ¿verdad? Yo siento que están aprovechando y están avanzando bastante. A mí me gusta eso. Entonces, te noto más segura que en la primera semana, Janet. Ya siento que ya perdiste el miedito, ¿verdad? Sí. A veces cuando viajo, siempre, cuando llego al aeropuerto, solo inglés hablan.
Entiendo, pero me da como pena contestar. Entonces contestó en español y me dicen que por qué no me contesté. Janet, fíjate que te voy a decir algo. La barrera principal, oílo bien, la barrera principal para hablar inglés es la inseguridad y la pena. Si uno no tuviese eso y es aventado, te sorprenderías que al hablar, al intentarlo, no te van a hacer burla ni te van a corregir, van a querer entenderte. Lo mucho, si no te entienden, te va a decir, I'm sorry, can you repeat, please? O ellos te van a completar la frase. Cuando uno habla con un estadounidense o con otra persona en inglés, ellos se sienten, no todos, pero sí la mayoría, se sienten bien porque ven que quieres comunicarte con ellos. Quienes hacen posiblemente burla o te corrigen son los mismos de acá del país. Te comento eso porque igual, sí, me ha tocado viajar por diferentes motivos. Y sí, me he dado cuenta de eso, que hay mucha gente que quizás sabe su poquito, pero no lo quiere, no se quiere lanzar el piscinazo. Entonces, la próxima, hazlo, Janet. No pierdes sí. nada, ¿verdad? Sí, lo que sí te recomiendo es que veas algunos diálogos que se pueden hacer en un aeropuerto, conversaciones cortas, entonces, para que tú tengas como una idea. Y cuando hagas ese, cuando des ese paso, te vas a dar cuenta que, uff, te vas a ir para arriba. Entonces, yo siento que con nosotros, aquí en la clase, ya no tenés pena, a veces quieres participar, eso a mí me gusta bastante, ¿verdad? Entonces, no te veo temerosa. Al inicio te vi como un poquito así, no porque no pudiera, sino que la inseguridad, pero ya no. Entonces, esa misma actitud debes de tener. Okay. Va a seguir practicando. Sí, Janet, claro, tú eres muy inteligente, tienes la capacidad realmente. Ahora, están trabajando en un colegio y tú eres la propietaria, la directora, tú eres la jefa, la coordinadora. Todo. Te felicito. Te felicito y te admiro. No es fácil. Yo he estado en coordinaciones y he estado a cargo de gente y sí es tanto complicado, pero que me alegra que. Tiene buenos teachers ahí entonces. Cari se ve muy buena. Igual Beatriz. Bueno, todas. Cada quien en su área. Tiene su toque. Sí, me alegra, hacen un buen equipo. Entonces, bien, Janet, entonces esto sería todo. Tú me dices, si tienes otras dudas de cualquier cosa, me puedes escribir. Yo estoy ahí, pues, ¿verdad?, para aportarles. Me alegra que estés avanzando también con las, ¿cómo se llama?, con las notas, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad?, tú me escribes. Y ya solo, como te digo, nos quedan solo las tareas de la otra semana y el examen final, y estamos hechos. Gracias, teacher. Ok, pasa feliz noche, ¿ok? Cuídate. Bye bye.